buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel, transmitiendo desde nuestra Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y el día de hoy con un tema que está en boga en el mes de mayo. Cada mes de mayo tocamos este tema, pero este año se vuelve particularmente importante por algunos cambios que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo el año pasado. Me refiero a la participación de utilidades a los trabajadores. En el mes de mayo, es tradicionalmente mayo y junio, los meses en los que los contribuyentes, los patrones, tienen que efectuar el pago a sus trabajadores de las utilidades que les correspondan de acuerdo a lo generado en el año anterior. Y me podrás preguntar, Salvador, ¿y con la pandemia y con la guerra? Pues, ¿cuáles utilidades? Bueno, pues la guerra es este año. Estamos hablando del reparto de utilidades del año 2021. La utilidad que se generó en 2021. Sí, Salvador, pero 2021, la pandemia, no tuve utilidades. A ver, hay empresas que sí tuvieron utilidades. Y hay empresas que no tuvieron utilidades contables, pero que sí tuvieron una renta gravable, que es la base para el pago del impuesto de la PTU y que deriva del resultado fiscal de las empresas. Hay que hacerle un pequeño cambio a la utilidad fiscal de las empresas para determinar la renta gravable y de ahí poder determinar el monto a pagar de la participación de utilidades a los trabajadores. Si la empresa gana, la empresa reparte utilidades a sus trabajadores. Si la empresa gana para efectos fiscales. Si la empresa tiene una pérdida para efectos fiscales, no tiene que repartir utilidades. Y normalmente les viene la pregunta, oye Salvador, en años anteriores tuve pérdida, este año tuve utilidad, pero las pérdidas de años anteriores fueron mayores. Y por lo tanto no tengo un resultado fiscal que es la base para el pago del impuesto a la renta. ¿Tengo que repartir PTU? Y la respuesta inevitable es sí. Los trabajadores no van a las pérdidas. Solo si hay utilidad se reparte. Si hay pérdida no repartes, pero como en el año que hubo pérdida no repartiste y ahora hay utilidad y tú estás disminuyendo de tu utilidad la pérdida y no va a haber un pago de impuesto a la renta, en este caso sí habría pago de participación de utilidades a los trabajadores. Sobre esa renta gravable se tiene que determinar un 10%, que sería la PTU, y sobre ese 10% que habría que repartir es la cantidad de la que vamos a estar platicando ahorita y de los cambios que se dieron para la reforma del 23 de abril del año pasado, derivado de la prohibición del outsourcing y que me hace cambios en el monto del pago de la PTU y que además ese monto del pago de la PTU debiste haberlo calculado ya el reparto a la hora de presentar la declaración para manifestar en la declaración lo que realmente vas a repartir. Empezando un poco con el tema de cómo voy a calcular el reparto de utilidades de los trabajadores, yo tengo que dividir ese 10% de PTU de la renta gravable en dos bolsas. Una bolsa que voy a repartir entre los trabajadores con base en un prorrateo de los salarios que obtuvieron los trabajadores durante el ejercicio y otra bolsa que sería el otro 50% que voy a repartir entre los trabajadores con base en los días laborados en el ejercicio. Bien, para poder empezar con este tema, la pregunta inicial sería, Salvador, ¿y cuál es la fecha en la que tengo que pagar la PTU? La Ley Federal del Trabajo señala que es a los 60 días naturales siguientes a la fecha de presentación de la declaración anual o la fecha en que se debió haber presentado la declaración anual.
si estamos hablando de una persona moral que debió haber presentado su declaración anual a más tardar el 30 de abril y hoy, en el mes de mayo, todavía no ha presentado esa declaración de, anual del impuesto de la renta, la autoridad me dice, a mí no me importa. Tú debiste haber presentado tu declaración a más tardar el 30 de abril, por lo tanto, del 31 de marzo, perdón, por lo tanto, 60 días posteriores estarías hablando de 31 días de 30 días de marzo más 30 días de mayo, y la fecha límite para el pago de la PTU sería el 30, no el 31, el 30 de mayo. Esa es la fecha límite para pagar la PTU si el patrón es una persona moral. Si el patrón es una persona física, la persona física debió haber presentado su declaración anual a más tardar el 30 de abril. Y me vas a corregir, no, Salvador, porque el 30 de abril cayó en sábado y entonces me dieron una prórroga para pagar el impuesto hasta el 2 de mayo. Sí, prórroga para pagar, no para presentar la declaración. Podías presentarla el día 1 de mayo, podías presentarla el día 2 de mayo, pero tu día límite para presentarla era el día 30 de abril. O me podrás decir, oye, Salvador, yo tengo saldo a favor. Como tengo saldo a favor, la autoridad, mediante reglas de resolución miscelánea, señaló que si quiero la devolución automática del saldo a favor del impuesto sobre la renta, tengo hasta el día último de julio para presentar la declaración. Voy a tener saldo a favor, Salvador, pero pues no quiero pagar la PTU tan rápido. ¿Qué pasa si presento mi declaración anual el 31 de julio porque tengo saldo a favor para poder entrar a las devoluciones automáticas y entonces corro 2 meses el pago de la PTU a mis trabajadores? 60 días después del 31 de julio estaríamos hablando del 29 de septiembre. Déjame decirte que esa estrategia no funciona, no existe, no es cierto. No se prorrogó el plazo para presentar la declaración anual como se prorrogó en años anteriores. Aquí lo que sucedió fue que me dijeron, si tienes saldo a favor este año, si tú tienes un saldo a favor y no quieres presentar o no presentas tu declaración el 30 de abril, no te preocupes, preséntala en mayo, preséntala en junio, preséntala en julio, y si la presentas en cualquiera de estos 3 meses, la devolución automática va a proceder. Entonces, no quiere decir que no, que vaya a diferirse el pago de la PTU como sucedió en años anteriores. Ahora no. Ahora lo único que va a pasar es que aunque tú no hayas presentado tu declaración anual como persona física, si tienes trabajadores y tienes PTU que repartir, estaríamos hablando que los 60 días posteriores a la fecha en la que tú debiste haber presentado la declaración sería 31 de mayo más 29 de junio. Entonces, el límite para pagar la PTU, aunque no hayas presentado la declaración, es el 29 de junio. Y entonces yo te voy a preguntar, si hoy, mayo, tú no has presentado tu declaración anual como persona moral, pues vas a tener que pagar la PTU. Y mi pregunta sería, ¿cuánto vas a repartir de PTU si no has presentado la declaración y no sabes cuánto vas a pagar de PTU? O igual la persona física, si decide presentar su declaración porque va a tener saldo a favor hasta el mes de julio, mi pregunta será, ¿cómo voy a determinar cuánto voy a repartir de PTU en el mes de junio si mi declaración anual no está presentada? Además de que la Ley Federal del Trabajo me dice que en un momento dado los trabajadores tienen derecho a que yo les proporcione una copia de la declaración anual, por lo menos en la hoja en donde aparece el monto de lo que se va a pagar de PTU. Con ese monto que se va a pagar, con ese documento, los trabajadores podrán formular preguntas u objeciones al respecto. Pero bueno, dicho esto, entraré yo
a una segunda pregunta. Y esa segunda pregunta es, ¿quiénes tienen derecho al pago de esta PTU? Y las personas que tienen derecho al pago de esta PTU son todas aquellas personas que tuvieron un patrón durante el ejercicio 2021, que estuvieron trabajando bajo el régimen de salarios. No los asimilables a salarios. El asimilable a salarios no es un empleado de la empresa, es un independiente al que se le asimila salarios. Solamente los que estuvieron en el régimen de salarios y que están regulados por la Ley Federal del Trabajo. Esas personas sí tienen derecho al pago de la PTU. Sin embargo, hay dos o tres detalles que hay que cuidar. Punto número uno. Si estamos hablando de una persona moral, el administrador de esa persona moral no participa en la PTU. Si estamos hablando de una sociedad de responsabilidad limitada, no hay un administrador único, habrá un gerente general. Ese gerente general tampoco participa. Es decir, la persona que toma día a día las decisiones de operación de la empresa, hay que quitarlo. Esa persona no va a participar y esa percepción no se va a considerar y los días laborados tampoco se van a considerar. Esa persona no tiene derecho al pago de la PTU. Segunda persona que no tiene derecho al pago de la PTU son todos aquellos trabajadores, ojo, contratados como eventuales. Si a mí me contrataste como eventual y estuve trabajando para ti como eventual menos de 60 días en el año, entonces no tengo derecho a PTU. Si me contrataste como eventual, pero mi periodo eventual fue de 60 o 61 días o más, sí tengo derecho a PTU aunque me hayas contratado como eventual. Si me contrataste como trabajador de planta, por tiempo indefinido o por obra determinada o tiempo determinado, no como eventual, obra determinada, tiempo indefinido, periodo de prueba, periodo de capacitación, no soy eventual. Entonces, aunque yo trabaje 50 días, tengo derecho a la PTU. Aquí me ha tocado ver en la práctica profesional muchos errores por parte de los contadores que hacen el cálculo del prorrateo de la PTU y les dicen todos los que trabajaron menos de 60 días no tienen derecho. No, perdón, no es cierto. Solamente no tienen derecho a la PTU todos los eventuales que en su contrato laboral y que las características de su trabajo sea eventual y hayan estado menos de 60 días laborando para la empresa. Eso sí no tienen derecho. Tampoco tiene derecho los trabajadores del hogar. A ver, perdón. Yo sé que se modificó la Ley del Seguro Social y los trabajadores del hogar ya tienen derecho a que el patrón los inscribe en el Seguro Social, y eso yo lo vi bastante bien. Qué bueno que se obligue a todos nosotros que si tenemos alguien que nos ayude en casa, esa persona tenga derecho a tener seguridad social. Pero eso no significa que esa persona vaya a tener derecho a PTU. No le voy a dar el 10% de mis ingresos, de mi salario en el ejercicio. Sería un impuesto carísimo. Es un trabajador del hogar, no es un trabajador de una empresa productiva. Y tradicionalmente tampoco para efectos de los trabajadores de personas morales o personas físicas que se dediquen a la prestación de servicios. Si yo soy una persona física y presto servicios por honorarios, o soy una persona física, trabajo como contador o como abogado y tengo empleados que dependen de mí como persona física, el monto del pago de la PTU se va a limitar a un mes de salario. Es decir, voy a calcular el 10% de mi utilidad, voy a hacer el prorrateo y si ese prorrateo me da que tengo que pagarles más de un mes de salario, les pago solamente un mes de salario.
con esto tenemos las personas que no, que participan y que no participan. Para efectos del cálculo, Salvador, ¿qué pasa si en la empresa donde yo trabajo, pues resulta que está una persona que es el contralor de la empresa, que gana un salario de 3 mil pesos, 4 mil pesos diarios, y yo pues, trabajo en la empresa y gano dos salarios mínimos? Pues esa persona que gana 3 mil o 4 mil pesos diarios se va a llevar toda la PTU y a mí me va a tocar bien poquito. Para efectos de nivelar esto, la Ley Federal del Trabajo toda la vida ha establecido una mecánica para tratarlo de nivelar. Y entonces te preguntaría, a ver, primer punto, en la empresa donde tú estás trabajando, ¿hay trabajadores sindicalizados? Si hay trabajadores sindicalizados, entonces tienes que buscar cuál es la persona sindicalizada con el salario más alto. ¿Sí? Si no hay sindicato, entonces agarras el total de tu nómina y dices, a ver, si hubiera sindicato, ¿cuáles estarían sindicalizados y cuáles no estarían sindicalizados? Y ya que tengas eso, buscas el salario más alto de la persona que estaría sindicalizada. Y con esto vamos a tomar un parámetro. Pero, ¿qué te parece si comentamos ese parámetro de cómo se hace ese prorrateo después de una pequeña pausa? ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Participación de los trabajadores en las utilidades, PTU. La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades y es un derecho constitucional del que gozan todos los trabajadores de las empresas derivado de las ganancias que obtiene el patrón durante el año. Este derecho se establece en el artículo 123, apartado A, fracción novena, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo. Se fijó un tope en el monto a distribuir entre los trabajadores en dos posibilidades, el equivalente a 3 meses de sueldo o el promedio del PTU recibido en los últimos 3 años, lo que resulte más favorable para la persona trabajadora. El reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los 60 días después de la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, 31 de marzo a las empresas y 30 de abril a las personas físicas, es decir, del 1 de abril al 30 de mayo las personas morales del régimen general, empresas, y del 1 de mayo al 29 de junio las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, así como las personas físicas del régimen de incorporación fiscal. Es importante recordar que las utilidades del ejercicio anterior no reclamadas en el año que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. Para el cobro de utilidades se tiene el plazo de 1 año a partir del día siguiente en que se genere dicha obligación. Fuente: Servicio de Administración Tributaria, SAT. Cuentas Claras. Bien, regresamos a nuestro programa de consultorio fiscal y ya está con nosotros nuestro invitado. Está con nosotros el licenciado Miguel Ángel Hernández Yescas, que pues ya conocido de todos ustedes, es producto 100% UNAM. Así es, maestro, y agradezco mucho aquí a nuestra facultad, a usted, a todo el equipo, la invitación, y es un honor poder estar aquí con ustedes. Gracias, gracias, Miguel. A ver, platicaba yo y quisiera yo hacerte una pregunta. Platicaba yo, ¿qué pasa si en mi empresa, donde yo trabajo, somos dos, nada más tú y yo? Y está, bueno, no, y está el administrador. El administrador gana 10 mil pesos diarios, tú ganas 3 mil y yo gano 2 salarios mínimos. Ok. Pues el administrador y tú se van a llevar toda la lana y a mí me va a tocar nada. Me van a dejar como perrito de carnicería. Nada más ahí viendo la carne. ¿No?
No, fíjese, maestro, que nuestra ley federal del trabajo busca un poco la equidad. Y en este aspecto hay que observar desde las bases, desde nuestros contratos laborales, cómo estamos reconocidos, tanto contratados, por un lado, cuál es nuestro puesto en el organigrama, porque al buscar la ley, buscar esta equidad, nos dice cuándo, en un momento dado, nuestro trabajador de confianza gana mucho, como podría ser el caso. Sí, pues ya eres 3,000 pesos diarios o 4,000 pesos diarios, pues vamos a toparlo, efectivamente. Y dice, vamos a toparlo porque si no, pues se va a llevar toda la PTU. A ver, al administrador lo vamos a hacer a un lado. Al administrador general, a un ladito. A un ladito. Entonces nada más nos quedamos tú y yo. Así es. Y si tenemos que repartir 100,000 pesos, si tú ganas 5,000 pesos diarios y yo gano dos salarios mínimos. Entonces, ahí lo que hace la autoridad es, dice, toma de base el salario del sindicalizado más alto o de la persona de base más alta y ahí le aumentas un 20% y con eso topas al salario más alto del personal administrativo de confianza. Entonces, en ese caso, a ti, si somos dos nada más en la nómina, además del administrador, entonces el salario más alto de base sería el mío, dos salarios mínimos. Así es. Por 1.20. Así es. Y ese sería el salario para calcularte a ti el reparto. En la PTU, exactamente, y hacerlo más equitativo y que, bueno, pues nos toque ese 10% fijado por la comisión, dividido en dos partes, 50% por nuestro salario y 50% por nuestros días laborados. Eso sería lo que de ahí nos repartiríamos. Ah, bueno, ya, ya me puedo sentir un poco más tranquilo de que, pero bueno, estamos hablando de una empresa con dos trabajadores, pero si soy una empresa con muchos trabajadores, pues tengo que separar sindicalizados de no sindicalizados. Si no hay sindicato base de los que sería confianza, que el término no me gusta, pero bueno. En el artículo 9 de la Ley Federal de Trabajo así los menciona. Sí, pero yo creo que hay veces que le puedo tener más confianza a un trabajador sindicalizado que a uno no sindicalizado. Sí, caray. Y es que fíjese que acaba de mencionar un punto muy importante. El año pasado, el 23 de abril, tuvimos un decreto de reforma. El año pasado estuvo muy movidito porque en enero fue el decreto de home office o teletrabajo y luego el 23 de abril la autoridad nos da el decreto para desaparecer a los outsourcing. Y entonces hubo una desbandada entre julio, agosto y septiembre. Al momento de las outsourcing, sacar a todo su personal y así que regresarlo con sus patrones o pasar a la sustitución patronal, pues hay empresas que de pronto tenían 2, 3 trabajadores y después del segundo semestre ya tienen 50, 100 trabajadores que venían del outsourcing que estaban pagando. Entonces, pues la repartición va a estar de a poquito el pastel porque pues ya somos muchos. Exacto. Sí, ahora sí que les pasó a las empresas, éramos pocos y parió mi abuela, ¿no? Se creció de 2 o 3 a 50, que realmente eran los 50 o 52 es los que realmente eran. Y bueno, estos trabajadores también pueden tener una ventaja. Si la outsourcing tuviera utilidades y en su periodo que tuviera utilidades, estos trabajadores tendrían 2 repartos, la de la outsourcing y la de la nueva empresa. Aunque las outsourcings normalmente procuraban no tener utilidades y entonces a los pobres trabajadores les hacían de chivo los tamales con su PTU. Sí, bueno, vamos a soñar un poquito, que sean buenas finanzas y buscaban utilidades y que pues le buscaban por ahí, ¿no? Pero sabemos que en la realidad no. Pues sabemos que en la realidad terminaban flat, 50, o sea, lo mismo que ganaban, lo mismo que gastaban, buscando precisamente esa no generación de utilidades. Híjole. Bueno. Pero a ver, antes de que entremos en ese tema sabroso y polémico de la reforma del 23 de abril del año pasado, que déjame preguntarte, ¿era aplicable para la PTU que se repartió en 2021 respecto de 2020 o este es el primer año que vamos a aplicar esa reforma? Fíjense que aquí hubo varias interpretaciones, puesto que la autoridad no sacó nada aclaratorio, simplemente dejó la reforma y entonces lo podíamos interpretar en un momento dado, como señala, al momento del pago. Entonces, algunos abogados laboristas dijeron, no, como yo la voy a pagar en mayo, ya me aplica. Mayo del 21. Ya me aplica. Pero
entonces tomaron ese criterio. Otros fuimos un poquito más conservadores y buscando el beneficio de los trabajadores dijimos, no, espérame, si vas a pagar en mayo, pero es la PTU generada del 2020, con toda y pandemia, pues esto ya lo generaron los trabajadores y pues no puede bajo ser retroactivo. Bajo reglas del 2020. Bajo reglas del 2020, entonces pues no se la apliquemos, ¿no? Y ya si la autoridad no le gusta, pues ya veremos cómo nos defendemos. Buscando la esencia de la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Ha sido una ley paternalista, lo sabemos todos, buscando siempre la protección de los trabajadores y dijimos, bueno, pues vamos a buscar protegerlos para que no les afecte esta reforma y fue como aplicamos. Pero la autoridad le faltó ahí el toque de haber hecho aclaraciones. ¿Algún transitorio? No existe un transitorio que diga, este punto se aplicará a partir de las utilidades generadas en el ejercicio 20 o en el ejercicio 21. Así es, sí, le faltó ahí el toque final, pero bueno, pues ahora sí, con esto tenemos que navegar. Nadie es perfecto, todos nos podemos equivocar, a todos se nos puede barrer un detalle, pero 30 días después, el 24 de mayo, la Secretaría del Trabajo sacó un acuerdo. No pudo haber comentado nada ahí. Esperábamos que lo sacara o por ahí de julio a agosto salió la prórroga para la implementación en materia fiscal. Y de paso decir, mira, se me olvidó este detalle. Ahí te va. Sí, todo el mundo decía, oigan, pues aclárenlo, pero no. Nunca dijeron nada. Así es. Entonces, pues digamos que para muchos la primera aplicación de la reforma en materia de PTU es este año. Así es. La PTU de 2021 que tenemos que repartir en el año 2022. Ay, sí, con toda la pandemia y gracias a Dios muchas empresas lograron tener muy buenas utilidades, otras tristemente desaparecieron, pero muchas sí han tenido y ahorita están en este esquema de cómo manejarlo. El tiempo está pasando a una velocidad, yo quisiera decirle, oiga, no puede irse más despacio. Ya, ahorita que me pare de aquí, yo voy a necesitar un bastón al paso al que vamos. Oh, es increíble, maestro, todo este avance. Ayer tuve la oportunidad de estar con mis hijos en la premier de una de las películas famosas ahorita. Y ya sacaban ahora la modalidad, es que en las salas de cine van a llevar a los chicos para utilizar plataformas para videojuegos. Entonces ya es todo así una dinámica. ¿El niño va a interactuar con la película? Con los videojuegos, pero en la pantalla, y van a estar jugando un montón de muchachos al mismo tiempo ahí, como lo hacen ahorita en su casa, pero ya interactuando más dinámicamente, y por supuesto los servicios de la cafetería, comida gourmet. O sea, no lo hubiéramos imaginado usted y yo. No, 20 años, ¿no? Sí, y ahora estoy oyendo hablar del metaverso y digo, no, ya, yo ya eso ya, de veras, ya. Yo no, fíjate que hace muchos años hubo un contador que cuando hablaron de meter el componente inflacionario, dijo, esto es demasiado para mí, se retiró. Y dije, no, a ver, hay que seguir estudiando, hay que seguirse actualizando. Pero en ese año 1986, no me imaginé lo que iba a pasar 40 años después o 30 y tantos años después. La velocidad y lo que tienes que estar aprendiendo de fiscal, de laboral, de tecnología. ¿A qué horas descansas? No hay forma. Y otro de los ejemplos muy claros es la reforma fiscal 2014, que entramos al tema digital 100%, y que hoy lo vemos, ¿no? La PTU se tiene que dar un CFDI. Y está. Y la autoridad ya sabe. Y la autoridad sabe y va con el tema del CFDI 4.0. O sea, ahorita, bueno, estamos en el tema de la convivencia del 3.3 y 4.0, pero también ahí era una de las definiciones. ¿Cuál uso? ¿El 3.3 o el 4.0? ¿Cuál me recomienda? Y ahorita lo platicamos. Vamos una pausa y continuamos. Bien, regresamos. A ver, nos quedamos platicando del tema de la PTU. Así es, maestro. Entonces, bueno, uno de los temas hoy es la reforma laboral del 23 de abril del año pasado, donde, bueno, buscaron la desaparición de las outsourcing como una medida de abuso de algunos patrones, de todo ahí en la Viña del Señor, hay patrones muy buenos, hay patrones nefastos, pero que habían abusado mucho de los... Y también, déjame decir, hay trabajadores muy buenos. Ah, claro. Y hay gente que busca entrar a trabajar para demandar. Sí, tristemente. O sea, no se vale ni el patrón malo,
tiene que haber un patrón justo, no hablemos de bueno, justo, y tiene que haber trabajadores que realmente quieran trabajar, no que quieran ir a un lugar a ver cómo hacen como que trabajan o buscan cómo demandar al patrón y sacar dinero sin tener nada que hacer. Las dos cosas me molestan. Totalmente de acuerdo, maestro. Y en este tema de la PTU, una de las recomendaciones que hacemos es partir siempre del origen. A decirle a nuestra de recursos humanos o al contador, porque hay micro y pequeñas empresas donde nada más es contador, la secretaria y el empresario. Entonces le decimos, a ver, busca primero tu expediente laboral. ¿Cómo tienes contratado a tu personal? ¿Cuál es el lugar en el organigrama? ¿Cuál es su posición? ¿Qué función va a desempeñar? Y si son trabajadores temporales o son trabajadores permanentes, porque también esto va a ser muy importante. Recordemos que los trabajadores temporales necesitan tener al menos 60 días. Los permanentes, pues con que hayan trabajado 3, 4 días, ya tienen derecho a su PTU. Entonces, en el vaciado que usted bien mencionaba en la sesión anterior, es vaciemos en una hoja de Excel o en una hoja de trabajo todos los trabajadores, clasificándolos, sindicalizados, no sindicalizados, de base, los temporales, los definitivos, porque de ahí vamos a ir tomando decisiones. Y después tenemos las listas de asistencia, también básico. ¿Por qué? Porque para el conteo del 50% que vamos a repartir, tenemos que considerar los días que realmente fueron a trabajar. Oye, a ver, sí. Déjame que te interrumpa. Los días que realmente fueron a trabajar son 52 semanas, de lunes a viernes, son 5 por 52, no me da 365, pero fueron los días que realmente fueron a trabajar. Sí, me encanta porque cómo le encontramos a veces. Es importante identificar todos estos detalles porque concibimos y sabemos que por cada 6 días de trabajo tenemos un día de descanso. Entonces, dentro del registro como tal, pues sabemos que los domingos pues no tenemos una base de datos de que fueron a trabajar, sino que tienen por derecho su día de descanso. Entonces ahí es donde lo vamos ajustando. Lo que sí no podemos considerar son los días de incapacidad por enfermedades no profesionales. A ver, me fui de vacaciones. Tenía yo derecho a 20 días de vacaciones. Los días de vacaciones, ¿qué va a pasar con ellos? ¿No los trabajé? No, pero esos tenía derecho por de disfrute de sus vacaciones. Que ojo, también aquí hay un punto importante. Los primeros 6 días son de considerarse de forma consecutiva. No se pueden tomar de, ay, me lo das a cuenta de vacaciones. No, son consecutivas. Entonces usted se fue de vacaciones. Estos no se terminó la relación laboral. Estos se consideran como laborados. Entonces, igual que los domingos. Igual que los domingos. Entonces, no, tengo que partir de 365. Así es. Y de ahí, si lo contraté en el año, pues restaré los días que no trabajó, o sea, contar los días laborados desde que lo contraté hasta el 31 de diciembre. Así es. Si se fue antes del 31 de diciembre, los días que trabajó desde primero de enero. Enero, o desde la fecha en que lo contraté hasta la fecha en que se fue. Así es. Y quitándole los días en que pudo haber no asistido, que pidió permiso o tuvo una incapacidad no profesional, eso se los quitamos. Pero si tuvo una incapacidad profesional por riesgo de o riesgo de trabajo, eso sí los vamos a contabilizar. Así mismo como las mujeres que hayan tenido bebé y que hayan tenido su incapacidad por nacimiento. Por maternidad. Por maternidad, exacto. Oye, tengo una pregunta que la DFA de trabajo no contempla. Y ya te vi que estás ahí bien armado. Déjame hacerte una pregunta muy Baltasar Peregrino. No. De examen profesional. La DFA del trabajo. Qué buen maestro de examen profesional, créeme que no lo olvido. No lo olvido. Bueno, seguimos haciendo el examen profesional, mi querido Miguel. A ver, yo quisiera preguntarte. La ley, una de las reformas, si no mal recuerdo, la del 2019 o la del 2013, dijo que los papás tienen derecho a 5 días cuando nazcan sus hijos. Sí, claro. O que sean adoptados. O que sean adoptados. Sí. ¿Qué pasa para la PTU con esos 5 días? Yo no fui a trabajar. No es incapacidad. No, aquí no hay incapacidad. Es un derecho
a no ir a trabajar con goce de sueldo. Así es. Y por lo mismo consideraríamos, aunque no está establecido en ley, volviendo a la esencia de la ley paternalista que tenemos, recordemos que ante cualquier controversia, la misma ley lo dice, ante cualquier controversia siempre se le va a dar lo potencial posible la razón al trabajo. ¿Ya viste por qué te di el título profesional cuando fui parte de tu jurado? Se lo agradezco. Esas respuestas así ágiles bien, y además bien fundamentadas. Sí, oye, es que precisamente los consideraríamos porque se lo otorga la ley, no se los descontamos, pues es beneficio del trabajador. Y aparte, si lo vemos por el tema humanista, pues va a estar con su hijo, ya sean de nacimiento o adoptado. Entonces yo no le vería problema en no contarse, o sea, al contrario, se los contaría para el cálculo. Como trabajados. Los únicos que se descuentan es si yo falté y no te avisé. Eso sí. No viniste a trabajar, maestro, lo siento. Si me pediste permiso, pues también, nah. No te lo cuento. Era. Si te enfermaste, oye, pero es que yo estuve un mes hospitalizado por COVID. Pero es que no se considera enfermedad profesional. Entonces ahí. Esos días, esos 30 días que estuve, no tengo derecho a PTU. Ahí sí le diría chin, con la pena, ¿no? Híjole. No, porque entonces me podrían alegar los compañeros trabajadores que se enfermaron por una gripa, que se enfermaron por alguna otra circunstancia, que también son enfermedades no profesionales, me buscarían que les concediéramos. Y aquí, pues, el regla... y aparte tenemos que establecer en el reglamento interno. Y mira, qué bueno que toqué el tema de COVID. Señores, estamos regresando a una nueva normalidad. Cuidémonos, por favor. No bajemos la guardia. Esto no ha terminado. Y el COVID deja secuelas. Y el COVID, además de dejar secuelas, pues te puede incapacitar por enfermedad. Hoy dicen que son 4 o 5 días, pero si terminas en el hospital 30 días, no recibes tu sueldo completo, recibes tu sueldo a partir del cuarto día al 60%, y esos días el patrón te dice, qué pena, para el cálculo de la PTU tú no viniste a trabajar. Oye, pero estaba en el hospital, no viniste a trabajar. Y así está en la Ley Federal del Trabajo. Sí, ese sí me duele porque me enfermé también yo y hemos tenido secuelas, pero pues ahí sí tenemos que absorberlo. Llegamos a cereza del pastel. Sí, venga. A ver, mi querido Miguel, fíjate que yo trabajo para ti en tu empresa. Sería un honor, maestro. Gracias, gracias. Pero tú tienes una... PTU a repartir de 1,000,000 pesos. Ese es tu 10%. Háganme la buena. No, Dubái, el mundial, no. Oye, pues con las utilidades, a ver, utilidades de 10 millones de pesos, menos 3 millones de ISR pagado, menos 1,000,000 pesos que le vas a repartir a tus trabajadores, yo creo que sí te alcanza para ir a Dubái. Dios, escúchanos, por favor. De México, Argentina, por favor. Ok, a ver, me queda poco tiempo. A ver, resulta que yo gano 10,000 pesos mensuales contigo. Pero a la hora que se hace el cálculo, resulta que por el cálculo del 50 más el 50 por los días y por los salarios, me corresponde una PTU de 62,000 pesos. ¿Cuánto me vas a pagar? Híjoles, aquí hay varias opciones, unas con base en ley y otras con criterios que ahorita se están armando. Primero, recordemos que tenemos que formar una comisión. Aunque seamos dos personas, tenemos que formar la comisión para la PTU, conformada por igual número de trabajadores, igual número de representantes del patrón. Segundo, esta comisión tiene que hacer un proyecto para la repartición de la PTU, que generalmente tenemos haciendo a los contadores y les dices, miren, aquí está el cálculo, ahí está la hoja. Digo, la ley dice eso, ¿no? Después, cuando ya viene el cálculo, ahí es donde está bueno, porque el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, en una adición de la reforma del 23 de abril, que es la adición número 8, nos señala que tenemos que sacar un promedio de la PTU entregada a los últimos 3 años o los 3 últimos meses, lo que más le beneficia al trabajador. Sin embargo, pues aquí, como bien señala usted, si yo aplicara esta disposición de ley, vería topada su PTU, porque si usted gana 10,000 pesos por 3, serían 30.
60 mil, ese sería su primer tope. Primer tope. A ver, primer tope. 62 mil pesos contra 30 mil, ya no me das los 62. Lo de los 62, me das 30. 30 nada más. Ok, ya tenemos la primera comparación. Así es. ¿Cuál es la otra comparación? La segunda comparación es que tendríamos que ver su historial. Si he repartido PTU en los últimos 3 años y se sacó un promedio. Y aquí es donde vienen unas variables enormes. Porque hay empresas que han repartido PTU 2 años, hay empresas que han repartido PTU 1 año, hay empresas que no han repartido ninguna PTU, como ha habido empresas que sí repartieron los 3 años. Uno de los criterios que les decimos es, pues tú súmale y divídelo. Entre tres. Aunque sea un año uno, dos, o dos. Tres. Tú súmale y divídelo. Y esa es una variante, una variable que vas a comparar. Vamos a suponer que sí le dimos el año pasado 20 mil pesos. Nada más ha sido un año. De 3 años, nada más le hemos dado un año. 20 mil pesos. Entre tres son 6 mil pesos. Entonces imagínese el dolor en esa segunda comparativa. Le tocan 60 y nada más le doy 6, pues diría, no me conviene, ¿no? Me conviene más la de los sueldos, 30 mil. Pero aquí es donde viene un criterio que no está en ley, porque si no dicen, dame el fundamento, no está. Es un criterio, recordando otra vez la parte paternalista de nuestra ley, que es que la comisión configure dentro de su proyecto que se entregará toda la PTU y que se autorice por el patrón. Ese podría ser un criterio, nada más que recordemos que si lo hacemos 3 años, pues se queda como ley. Lo único que sí dice la fracción octava es que de estos dos topes tengo que tomar el que más beneficia al trabajador. Así es. Entonces puedo tener el caso de Salvador Rotter, a ver, 62 mil por procedimiento tradicional, 10 mil pesos de sueldo mensual, 30 y promedio 6 mil. Entonces le tendría yo que dar 30 a Salvador. Por ley, caso 1, por ley le tocarían 30. 30. Ok. Quedaría milando los otros 30. Sí. Segundo supuesto, 62, 30, pero el promedio de los últimos 3 años es 45. Ok, entonces le toca 45. Me toca 45. Así es. Ok. Y se queda milando los 15. Y me quedo mirando los 15. Ok. Tercer supuesto, me tocan 18. Ok. Sueldo 10 mil pesos, 30. Ajá. Promedio de los últimos 3 años, 15. Ahí se le van los 18 normales. Los 18, no tienen por qué modificar. Así es. Ok. ¿Te parece ya para ir cerrando el programa? Sí. Las preguntas de nuestros amigos radioescuchas. Rosalba Pérez. Las personas físicas con actividad empresarial por honorarios, ¿cuál es la PTU a repartir a sus trabajadores? Ah, recordemos que las personas físicas, igual que actividades empresariales y arrendamiento, generan un ingreso acumulable, una utilidad fiscal. Vamos, una utilidad fiscal para no confundirnos. Tenemos ingresos acumulables, no deducciones autorizadas, tenemos una utilidad fiscal. De esta utilidad es la que tendría que repartirse. Nada más que recordemos un detalle rapidísimo. En actividades empresariales tenemos dos figuras, RIF y régimen general. Los RIF no presentaban declaración anual, entonces la autoridad señaló que después de presentar su sexto bimestre, tiene 60 días para repartir igual su utilidad fiscal. Que por el 10%. Por el 10%. Entonces sí hay que llevar contabilidad en RIF. Tiene que ver con, nunca se ha evitado, siempre hay que llevar contabilidad en RIF, en régimen general. En reciclo, en lo que sea. Ok, y en honorarios está topado a que si rebasa de un mes de salario, se le paga un mes de salario. Un solo mes de salario, exactamente. Aranda, anda, buenos días. Si fuera eventual y trabajo más de 60 días, ¿tengo derecho a la PTU? Sí, nada más que observa bien tu contrato. Es muy importante siempre ver tu contrato para saber la posición que tienes. Si confirmas que eres eventual por obra determinada, entonces, pues si trabajaste más de 60 días, te toca PTU. Mira qué buena pregunta. César Quiroz, buen día, contador Salvador, me comentan en mi trabajo actual que no he cumplido los días necesarios para ser acreedor al reparto de la PTU. Escuchando los comentarios, entiendo que los contratos por eventualidad no tienen derecho a la repartición si son menores de 60 días. En mi situación, yo no soy eventual, ya que tuve contrato de 3 meses de prueba y ahora intermediando. ¿Qué fundamento legal y qué motivos puedo darle a mi patrón para poder ser acreedor a este reparto? Pues es el artículo 127, ¿no? Totalmente. Y recordemos que... Fracción, si no me recuerdo, por ahí de la quinta o sexta. Quinta. La quinta. Y recordamos nada más que en temas de contratos, los contratos que existen es por a prueba o de capacitación. Si tú superas estos periodos, entonces te ganas automáticamente el periodo definitivo y por lo tanto cambia tu naturaleza.
naturaleza de un trabajador temporal. Un día más después de esos 60 días. Ya, ya. Exacto. La utilidad fiscal base para determinar el 10% de PTU es la misma base que para calcular el 30%. ¿De ISR? No, porque aquí vamos a considerar, recuerda, los del 28 fracción cerveza. Yo les digo que es el artículo 28 fracción para adultos. Sí, 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 lo iba a decir. Es la fracción 3X. La fracción 3X. Recordemos que hay un no deducible por del 47 a 53% del artículo 28 de impuesto sobre la renta que nos va a considerar los no deducibles. Eso se los tenemos que quitar a los ingresos acumulables para disminuir la base de la PTU. Ok. A la base de la PTU se le resta previamente el 30% para determinar el 10%, ¿no? No, imagínate, le pegas bien feo al trabajador. No. La utilidad fiscal, no el resultado fiscal, la utilidad fiscal menos los no deducibles de la fracción 30 y eso por el 10%. Así es. Y recuerden, es del 28 impuesto sobre la renta, fracción 30. Un saludo a Diego Olvera, que es seguidor de este programa y nunca nos falla. Mayra Espinosa, buenos días. ¿Qué día se recibe la PTU si el colaborador actualmente ya no trabaja en esa empresa, pero sí trabajó todo el ejercicio 2021? Tiene un año para irlo a cobrar. Menos de un año, ¿no? Porque la PTU se tendría que pagar el 30 de mayo. A más tardar. A más tardar 30 de mayo, si es patrón persona moral. Así es. Pero tengo hasta que se cierre el ejercicio para irla a cobrar, porque si no, a la hora que yo, contador, si el día 11 de enero ya tengo mi declaración anual y mi patrón me dice, preséntala. Pues entonces ya se revolvería otra vez el ya dinero. Esa PTU que no fue cobrada por esos trabajadores ya se añade a la PTU a repartir y ya no la puedo entregar a los trabajadores del ejercicio previo. Así es, maestro. Entonces, pues no, más bien no se tarden en ir a cobrarla. No tiene que ver con el tema, pero bueno, Dan Demian, buenos días. El pago provisional de enero 2022 normal lo presenté con el coeficiente de utilidad del anual 2020. ¿Debo presentar complementaria de enero para corregir el coeficiente de utilidad? Es que la del 2021 supongo que no la habías presentado, por eso la tuviste con 2020. Enero y febrero es con el coeficiente del 2020. 2020, salvo que hubieras presentado la anual en los primeros días. Antes del 17 de febrero. Así es. Si hubiera hecho eso pasado así, entonces lo recomendamos. No, aquí, Dan, lo que tienes que hacer es en la declaración de marzo ya la presentas con el coeficiente de utilidad de la declaración del 2021 y solito se va a autoajustar. Ajusta solito, exactamente. Para cerrar el programa, ya para ir cerrando, entonces los comentarios de esta nueva disposición de la fracción octava del 127, si pudieras hacer una breve recapitulación de qué se trata, porque está causando muchos dolores de cabeza, y yo dije que mi posición fue, ¿qué crees que ya no la calculas en mayo? No. Tienes que calcular la PTU antes de presentar la declaración anual. Sí. ¿Por qué? Pues porque si tengo eran 600 mil pesos a repartir, pero con los topes nada más van a ser 500, pues ya nada más registro una provisión de 500. Sí, pero también recordemos que está etiquetado el dinero al final del día. O sea, es una de las situaciones. Pero ya no se generó porque no tengo por qué pagar. Sí, esa es una de las situaciones. Quisiera nada más platicar rápidamente. El artículo 127 nos señala las limitantes que bien hemos mencionado. El promedio de los últimos 3 meses o el promedio de los últimos 3 años en entregar PTU. Pero aquí, de pronto, un sindicato nos encontramos este año que negoció dentro de su contrato colectivo de trabajo que no le quería hacer caso a esta disposición. ¿Y el patrón lo aceptó? Y el patrón dijo, va. Entonces, el tema es que ahí no tendría problema con el sindicato. Supongo, postaría que no tendría problema con la Secretaría del Trabajo.
pero no, el seguro porque estás social, dando una prestación mayor. Exactamente, pero el seguro social y el SAT, ahora sí que escoges con quién te peleas, ¿no? Entonces ahí sí el seguro social y el SAT, yo creo que sí va a haber problemas porque ellos van a decir, espérame, había una limitante muy clara en la ¿y ley. Y el excedente ya no es y PTU. El excedente ya no es PTU. Ya es un bono, un regalito, algo que les... Es como aquellas empresas que dicen, no tuve utilidad, pero les voy doy a... les doy una lana. Exactamente. Esa sí se integra para seguro social. Totalmente. Y entonces ahí es, nada más deben de considerar que existe el riesgo que la autoridad fiscalizadora, SAT... Y aunque yo lo etiquete como PTU, no tendría derecho a una exención de 1,344 pesotes. No. Y entonces ahí, pues, la autoridad fiscalizadora es la que sí podría ir sobre el patrón a pedirle el impuesto sobre ese ingreso, y como no se lo retendría el trabajador, entonces también con una responsabilidad solidaria y subsidiaria, también tendría que absorberlo el mismo. Y esos impuestos pagados por cuenta de terceros no son deducibles. Y habría que pagar un 30% de ISR, y al año siguiente también se convierten en base para repartir el 10%. Y si tenemos trabajadores con salario fijo, se convertiría en un salario variable, y esto pues con su respectiva... complicaciones. O sea, amigos, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman. En esta vida, toda decisión conlleva una causa y efecto. Sí, es algo que tenemos que retomar mucho y con los jóvenes, las consecuencias de nuestras decisiones. Sí. Esas decisiones te pueden llevar a decir, ah, ahora tienes que pagar esto. Por no haber tomado esto, o por haber negociado y haber aceptado con el sindicato esto, ahora... Sí, se vuelve muy complicado, y sobre todo, toda esta repercusión que podría llevar el haber satisfecho una demanda laboral, pues te lleva a un problema totalmente de índole de impuestos, de retenciones y de costos, que te va a incrementar tu precio de venta. Entonces, al final del día todo va a tener una repercusión. Amigos, como consultores, como asesores, como trabajadores que ustedes son, nuestra función es dar opciones a los patrones, pero señalando todas y cada una de las consecuencias que conlleva. Porque al final, pues alguien tiene que pagar. Sí, así es, alguien va a tener que pagar, y entonces ahí puede resultar un pago de cuotas de seguro social, de retiro, de Infonavit. Y recuerden que en el año 2023 entra la reforma de la ley del seguro social y se empiezan a modificar las cargas patronales en forma muy importante. Va a elevar los costos de mano de obra de manera muy importante con la reforma a la ley del seguro social. Sí, esto se va a poner muy bueno, y si me permite, bueno, pues yo hasta me estoy autoinvitando para platicar próximamente sobre el impacto que va a tener en la modalidad 40 respecto a estos incrementos por reforma de las pensiones que se dieron hace 2 años, si no me recuerdo, y cómo nos va a incrementar el costo tanto a trabajadores, porque se va a ir incrementando la parte patronal, no tocaron ni al gobierno ni al trabajador, sino es el aumento a lo que le corresponde a la parte patronal, y que esto va a tener impacto en la modalidad 40 para todos aquellos que ya empezamos a ver esta modalidad para pensionarnos. Entonces también pues va a haber un impacto. Pero ojo, el impacto puede llegar hasta del 15%. Ay, sí, ya hice un número, sí, está bien. El impacto puede ser hasta de un 15% sobre el costo de la nómina, dependiendo el salario del trabajador. Entonces, amigos, vayan checando todo esto y estas decisiones de agarrar y decir con el sindicato, está bien, no lo tomo, me pueden afectar en un momento dado en mis costos a futuro, por las cargas sociales. Totalmente de acuerdo, maestro. Y por lo mismo, seamos conscientes como consultores, como asesores, como contadores o como auxiliares, que siempre tenemos que ver todo el panorama de las consecuencias que pudiéramos influir o recomendar hacia una toma de decisiones. Y esta PTU, que ya la tenemos encima, tenemos que ser muy cuidadosos. Muy, muy cuidadosos. Exactamente, maestro. Miguel Ángel, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por haber ilustrado a nuestros amigos en materia de PTU. No, al contrario, maestro, siempre será un honor estar aquí en mi casa. Soy egresado orgullosamente de aquí de la facultad, de posgrado, y siempre pues, trataremos de poner el nombre de la facultad en alto y participando con los chicos, lo que podamos ayudar, con gusto, siempre será un honor. Yo tengo un defecto, no soy egresado de la UNAM. Se aprende mucho de los amigos
cada día que estoy en un examen profesional o estoy dando clase, de los alumnos se aprende, y de los amigos aquí. Hoy volví a aprender algunas cosas que dije, mira, Miguel Ángel tiene razón. Ese punto no lo había yo visto. Miguel Ángel, gracias. No, le agradezco, lo quiero mucho, lo aprecio mucho, maestro. Gracias. Y gracias por permitirme estar aquí. Gracias. Y los esperamos la siguiente semana para seguir tratando temas de interés general. Vamos a estar platicando, si no mal recuerdo, algo de la Afore. Pero bueno, nos vemos aquí en la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Se despide su amigo Salvador Rotera Obanel. Thank you.